Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, un gusto que estén acá en esta sesión, iniciando un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pues acá les dejo mi nombre, vamos a iniciar con el Excel básico en el que usted está inscrito. Mi nombre es Delmi Figueroa, soy educadora, soy ingeniera de sistemas computacionales y hemos estado trabajando hace algunos días con esto, ¿verdad? Así que me da mucho gusto, sean bienvenidos, ¿verdad? Quisiera también saber con quiénes estoy yo también, ¿verdad? Así que, así brevemente, solo puede ser que, a ver, estamos 20 participantes en este momento y pues quizás no logremos hablar todos, pero algunos, por favor, les voy a pedir que se presenten, ¿verdad? Como les digo, pueda que no sean todos porque son varios y para no llevarnos mucho tiempo. Entonces, algunos quizás van a presentarse así, ¿verdad? Mi nombre es su nombre, un poquito a lo que se dedican como para saber con quiénes estoy, para en qué va, les va a beneficiar, porque ustedes quisieron recurrir a un curso de Excel, iniciándolo, ¿verdad? Iniciando con nivel básico. Entonces, vamos a pedirles a algunos que brevemente se presenten y nos cuenten un poquito de lo que hacen. Vamos a empezar con David Constanza. Hola, sí, mucho gusto. Gracias. Sí, pues mi nombre es David Constanza y he decidido participar acá en el curso de Excel básico porque siempre me ha gustado lo que es, ¿verdad?, los programas computacionales. Pues de pronto hago mi cuadrito ahí en Excel por referente también a lo que me dedico, pues me dedico a la administración de apartamentos y casas locales, ¿verdad? Trabajo para un negocio familiar y también me dedico a la instalación de cámaras de seguridad. Y pues me gustaría ampliarme bien en el aspecto de paquete Excel, pues para tener más oportunidades laborales, ¿verdad? Ya ve que es una herramienta bien básica para cualquier empresa, ¿verdad? Y pues por eso. Claro que sí, mucho gusto y bienvenido, José David. Mucho gusto. Perdonen, ahorita acabo de tener una crisis de tos. Así que, bueno, bienvenidos, un gusto. Voy a continuar con Sandra Milena Molina Restrepo. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Sí, mi nombre es Sandra Milena Molina Restrepo. Yo soy ama de casa, en este momento estoy dedicada a las labores del hogar y pues explícitamente el deseo de estudiar es por superación personal y aprendizaje, conocimiento. Claro que sí, la felicito, un gusto, bienvenida, qué bueno que haya tomado esta decisión, ¿verdad?, de capacitarse. De pronto uno, a lo mejor en el momento no hay oportunidades, pero cuando ya tenemos un poquito de conocimiento, puede ser que las oportunidades lleguen un poco más rápido. Así que felicidades, gusto y bienvenida. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con Adriana Sojet, usted me dice cómo es, Vidal Sánchez.
A ver, no sé si tenemos... ay, le escuché así en el fondo, disculpe, perdone. Está bien, eso es. Ah, ok, un gusto. Y, pues, yo decidí tomar este curso ya que Excel es uno de los principales programas que más me cuesta manejarlo. Y en la universidad están pidiendo un poco de conocimiento acerca de eso. Excelente, bienvenida. Pues vamos a sacar provecho, ¿verdad? Pese a que ya les comento, ¿verdad? Que pues es nivel básico, pero algunas cosas quizás se nos olvidan, algunas cosas dejamos de practicar, pero es como también una buena base para que usted siga en los próximos niveles, porque su objetivo tiene que ser siempre avanzar en los niveles, ¿verdad? Entonces, estas son las bases para que usted pueda continuar en los próximos niveles. Muy bien, vamos a pedirle a Benedicto Mejía. A ver si tenemos aquí a Benedicto. A ver, no sé si nos está escuchando. Algunas veces solemos tener problemas técnicos, ¿verdad? Y bueno, sobre todo ahorita que vieran que acá por la zona donde vivo está tronando. Y vieran que ya cuando es la época de invierno a veces se complica un poco esto de la conexión, de la energía, del equipo. Pero primero Dios, estemos bien, ¿verdad? Que no vaya a pasar nada, a pesar de que ya estamos entrando a una época pues que no podemos hacer nada, pues. O sea, eso se sale en nuestras manos, simplemente pues esperar, ¿verdad? Esperando en Dios que estemos bien. Vamos a pedirle a Ana Guadalupe Gutiérrez. No sé si es que los compañeros nos están escuchando. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. Dice ahí un mensaje en el chat que tiene problemas con el audio. Ay, perdone que yo no he visto. Fíjese que estos controles de pronto se me... Gracias. Gracias, oye, por avisarme porque... A ver aquí. Se me fue la lámina. Voy a subir esto porque fíjese que los controles a veces me ocupan varios espacios de la pantalla, pero gracias por avisarme, dice en el chat. Ok. Hola, buenas noches. Y buenas noches. Compañeros, conectándome, mucho gusto y a iniciar, ¿verdad? Con todas las ganas con este curso. Excelente, bienvenido, muchas gracias. Bien, vamos a ver con Carlos Ernesto Ayala Amaya. Ok, vamos a avanzar entonces. Cecilia de Los Ángeles. Buenas noches, Lick, perdón. No. Carlos Ayala, les saluda. Ok, un gusto, bienvenido. Ahorita casi que me voy integrando a la clase, sé que es más que todo la presentación. Sí. Y pues comentarles que, pues como todos, quizás queriendo adquirir un poquito más de conocimiento para ponernos en las prácticas del día a día. Yo soy trabajo de colaborador administrativo y tengo un negocio de renta de vehículos y en las cuales pues he podido implementar un par de hojas de Excel, ¿verdad? Pero pues siento que me hace falta un poquito más y creo que esta es la oportunidad
pues adecuada para seguir adquiriendo ese conocimiento y ponernos en práctica en la vida cotidiana. Muchas gracias. Exacto, claro que sí, ¿verdad? Ese es realmente es el objetivo de todos, ¿verdad? Nos dice Benedicto que no puede activar su audio, ¿verdad? Solo si se sale de la reunión y vuelve a entrar, tal vez le funciona. Y vamos a ver, continuar acá. Cecilia de Los Ángeles, habíamos dicho, ¿verdad? Y no había participado. Sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Cecilia y pues yo estoy acá porque, bueno, primero me dedico, soy asistente. Entonces, mi labor requiere elaborar cuadros de seguimiento, reportes y demás. Entonces, siento yo que este es un curso súper, súper importante, el cual me va a brindar herramientas en las cuales voy a poder desempeñar mi trabajo de la mejor forma, ¿verdad? Así que gracias por permitirme participar. Claro que sí, un gusto, bienvenida, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Dijimos al inicio, primero necesitamos sentar bases, que es lo que vamos a hacer en este curso, sentar bases, para que ya ustedes estén pues dispuestos a iniciar con los siguientes niveles. Daniela Sofía Ferrufino Herrarte. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Una de las razones por las que, bueno, cuando vi la oportunidad dije, tengo que aplicar, es para poder ocuparlo en práctica, ya sea para algún trabajo que llegue a aplicar. De igual manera estoy estudiando en la universidad y he visto que, pues, muchos compañeros se desenvuelven más en Excel. Y agradezco también la oportunidad, pues, para poder aprender y también podernos llegar a poner al mismo nivel. Claro que sí, es interesante para todos, ¿verdad? De pronto las realidades de cada uno son distintas. Excel tiene para tanto que puede ser que algunas herramientas las utilicen más, algunos más que otros, porque dependiendo de cómo se desempeñen, ¿verdad? Entonces, así es como se va aprendiendo, se va explorando. Si bien es cierto, la tutoría, la enseñanza, inscribirse a los cursos es importantísimo, más usted aprende más cuando practica. Ahí es donde aprende más, ¿verdad? Entonces, las realidades de cada uno pueden ser distintas, pero siempre vamos a estar aplicando alguna de las herramientas. Tenemos a Doris Calderón. Ok, vamos a pasar con Anderson Palomo. Se me oye, se me escucha. Sí. Pues a mí me interesa el curso, pues porque prácticamente cuando yo recibí en la escuela computación, prácticamente no se nos dio Excel, nada más que trabajamos con Word o plataformas. Por eso es lo que quiero aprender Excel. Muy bien, bienvenido. Vamos a ir quizás ya terminando. Vamos a ver si está disponible. Carlos Roberto Sánchez Valdés, creo que no ha participado. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahorita me voy uniendo. Ah, excelente. Bienvenido. Tuve dificultades con el horario. Sí, sí, sí. Pero a veces pudimos.
Ah, ok, Carlos. Pues nos estamos presentando, ¿verdad? Y contando un poquito de lo que hacemos, así brevemente. Ah, bueno, No sé cómo me sí. Hay disculpas porque todavía me falta configurar. Fíjense que no sé por qué me tira un fondo la cámara. Voy a revisarlo después, pero en realidad mi nombre es Carlos Roberto Sánchez Valdés y trabajo en Indufón, trabajo en el área de bodega. Bueno, me pareció a mí una buena oportunidad el poder recibir este curso. Ya que estaba estudiando una ingeniería y en eso es pobre en lo que es Excel. Y quiero la idea de capacitar, ¿verdad? Ahorita he dejado de estudiar, o pronto seguiré. Tengo el tiempo ahorita, creo, algo disponible para poder meterme con la ayuda de Dios y de ustedes. Gracias. Bien, excelente. Bienvenido, Carlos. Y bueno, fíjense que con respecto al fondo, en los controles de Zoom aparece un icono de una cámara y dice, ahí hay una flechita y ahí hay algo que dice escoger fondo virtual, parece que dice. Ahí usted se lo puede cambiar, ¿verdad? Pero si quiere, pues lo hace en el transcurso, lo hace más tardecito. Bueno, muchas gracias. Tal vez solo alguien más, nada más uno más. Digamos, quiero ver quién no. Bueno, hay varios, pues, pero vamos a ver Elizabeth Mejía. Hola, buenas noches. Muchas gracias primero a Inglés Corporativo por la oportunidad de tomarnos en cuenta y darnos este cupo que créanme que ha sido súper peleado y súper solicitado desde hace meses. Realmente en mi caso particular, comentarles a todos de que sí, yo laboro en una institución pública, estoy en el área de contabilidad. Y créanme que para mí esta es una herramienta de todos los días de combate, de batalla. Y tengo como lo básico de lo rebásico. Pero yo sé que hay otras bondades que tiene el programa y que le facilitan a uno. Y ya no es como solo una calculadora o algo así, sino que tiene más ventajas. Entonces yo créanme que estoy tan agradecida realmente por la oportunidad y espero asimilar todo lo que acá se enseña, porque sí, el día a día a mí me exige presentar reportes, crear información para diferentes usuarios, procesar algunas operaciones que tengo que construirlas desde Excel para poder generar un registro o algo así, que eso va a un estado financiero. Entonces, para mí sí, es que espero que me facilite un poco más después de terminar. Y como usted dice, este es el primer pasito, ¿verdad? Y yo espero dar todos los pasos necesarios para sacarle el mayor provecho. Así es que muchas gracias, Lick, y gracias también a Inglés Corporativo. Claro que sí, mucho gusto y bienvenida, ¿verdad? Estas oportunidades, de verdad que uno agradece que lleguen, ¿verdad? Así es, de que qué bueno, que me alegra. Vamos a llegar hasta aquí con las disculpas de los demás, porque es que somos varios, ¿verdad? Hay 28, entonces nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, les agradezco muchísimo su puntualidad. Sé que es una hora, tal vez un poco temprano, porque a lo mejor se tienen que desplazar, si están conectados desde su casa, tienen que desplazarse de su trabajo a su casa, entonces algunas veces las 7 como que suele ser como muy temprano para algunos, pero tratamos de,
de estar siempre, ¿verdad? A veces los tráficos no nos ayudan mucho, pero tratamos siempre de estar puntuales. Entonces, pues ya antes todavía de entrar en materia, quisiera explicarles lo del uso de la plataforma. Me estaba fijando que en el grupo alguien había pedido el enlace para unirse a la reunión y otro compañero pues envió una fotito, y es precisamente de lo que quiero hablar. Cuando ustedes se inscribieron, ustedes proporcionaron un correo. ¿Qué usted? Vaya, está bueno, salud. Vamos a ver, aquí hay un micrófono activo. Solo pedirles, por favor, que estén pendientes del micrófono, ¿verdad? Algunas veces no nos damos cuenta que tenemos el micrófono activo. Y, por supuesto, ustedes pueden participar. Y esa es una de las cosas que me voy a adelantar, ¿verdad? A medida vayamos desarrollando el contenido, ustedes pueden interrumpir. Créame que no hay ningún problema, porque no podemos dejar las preguntas hasta el final porque ya hemos perdido la idea, porque ya se nos olvidó, porque ya no estamos en ese contexto, porque ya nos desubicamos del momento que posiblemente no entendimos algo o quisimos hacer algún aporte, ¿verdad? Usted puede participar, ya sea preguntando, aportando, ¿verdad? Porque cuando también colaboramos y compartimos conocimiento, también es buenísimo eso. Así que a mí no me molesta nada en lo absoluto que usted participe e interrumpa. ¿Y cómo va a interrumpir? Puede activar su micrófono, puede levantar su mano de Zoom, puede escribir en chat, ¿verdad? Y hágalo en el momento, antes que perdamos la idea de lo que estamos compartiendo o desarrollando contenido, ¿verdad? Sí, solo pendiente de su micrófono mientras usted no participe, pendiente de que no esté activo, y claro, cuando ya vaya a participar y se le dé la participación, por supuesto que puede activarlo, ¿verdad? Bien, entonces, continuando, les decía que a ustedes les llegó el correo electrónico que ustedes proporcionaron. En ese correo a ustedes le llegó cierta información. La información que les llegó lo logro ver ahí en la imagen, y también en sus correos les enviaron la URL de videoconferencia. Esa URL de videoconferencia que está enviada a su correo va a ser la de siempre. No es que es para hoy, para mañana va a ser otra y que cada clase va a ser diferente. No, esa URL es para todo el curso. Así que cada vez que usted se tenga que conectar a la clase, va a ir a su correo, va a hacer clic en esa URL de videoconferencia y usted ya va a estar dentro de la clase. También en ese mismo correo está el horario de videoconferencia, que vamos a estar de lunes a jueves de 7 a 8. Desde hoy, 17 de abril, hasta el 12 de mayo. Les han enviado también un enlace para que se unan a un grupo de WhatsApp. Por si alguien no lo ha hecho, puede unirse al grupo de WhatsApp, ¿verdad? También se les ha enviado un enlace de la lista de reproducción de YouTube. Ese enlace usted puede estar revisando, que las clases las puede estar repasando, ¿verdad? Estas clases quedan grabadas, se suben a una lista de reproducción de YouTube y usted posteriormente puede revisarlas en el caso de que tenga la necesidad de hacerlo. También les enviaron la URL de plataforma de aprendizaje. Esa plataforma de aprendizaje es la que usted tiene que estar pendiente. En cada clase, creo que en esta primera sí creo que no hay laboratorio. Voy a pasar ya a compartirles la plataforma para que podamos verla y pueda usted también cómo es que la va a estar utilizando, ¿verdad? Así que en un navegador en internet, ¿verdad? En un
en cualquier navegador de su preferencia, el que usted utilice, allí en la barra de direcciones, bueno, de hecho ya les mandan la URL, usted solo va a hacer clic en la URL que les envían, online.inglescorporativo.net. Entonces allí a usted se le ha asignado el Excel básico, ¿verdad? Y se da cuenta usted que tiene 4 secciones, que son las 4 semanas que vamos a estar en clase. Para esta semana corresponde la sección 1, sección 2, segunda semana, sección 3 y sección 4, la última semana. Entonces, al hacer clic en la sección 1, hacemos clic en conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Y les aparecen unos iconos. El primer icono, que es un librito, es donde aparece un poco de teoría. Siempre vamos a estar iniciando nuestras clases con un poco de teoría. Y luego está el icono de arriba, o también usted puede venir aquí a siguiente. Y en siguiente, el icono de video, le va a aparecer un video corto explicativo del contenido teórico que acabamos de revisar. Y abajo de los videos le va a aparecer un enlace para que usted descargue una plantilla de actividades, para que descargue el archivo de práctica, ¿verdad? Y luego de eso, en esta primera clase no aparece el otro icono, que es un cuadrito con un lápiz, que ese es el laboratorio. Trate de ir al día, por favor, en esta plataforma. Lo que en inglés corporativo le van a estar pidiendo, porque yo solo veo puramente la parte académica, la parte de clase. Eso es lo único que yo veo. De ahí toda la labor administrativa, todo el seguimiento de calificaciones, lo hacen de la parte administrativa de inglés corporativo. Así que conmigo solamente es aprendizaje del programa. Pero el seguimiento de la plataforma le van a estar recordando. Claro, yo también lo voy a estar haciendo, ¿verdad? Y por favor se le pide que vaya al día, ¿verdad? Por ejemplo, si bien es cierto, hoy no hay laboratorio, pero mañana sí hay, ¿verdad? Esta plataforma, usted la va a ir trabajando a su ritmo de aprendizaje, ¿verdad? No es que hay que esperar que la clase pase para hacer el laboratorio. Usted se puede adelantar. Claro, usted lo puede hacer, ¿verdad? Porque quizás quiere ver primero la clase, no hay ningún problema. Y después hacer el laboratorio, no hay problema, ¿verdad? Pero se le pide que vaya al día, que no vaya a estar atrasado. A veces es complicado por cuestiones de tiempo, pero créanme que no le lleva mucho tiempo. Hacer los laboratorios no lleva mucho tiempo, ¿verdad? Así que esta es la parte del uso de la plataforma, ¿verdad? Y solamente por este día quisiera desarrollar, ¿verdad?, el contenido, que veamos el video y por supuesto vamos a estar haciendo ejemplos, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar que estamos en la plataforma para comenzar con el contenido. Y la primera lección, hablamos de conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Como objetivo, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Y entonces, ¿qué es Excel? Si bien es cierto, ya lo usamos algunos, pero de pronto quizás no podemos definirlo en algún momento. Pues vamos a decir que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete Office
y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Esta es la ventana de Excel, que puede ser que ya la conozcamos, pues es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación, que eso lo va a ver usted cuando se encuentre en el nivel avanzado. También algunos conceptos básicos como celda. Ustedes ven que la hoja de cálculo la vemos como cuadriculada o vemos pequeños rectángulos. Esos rectángulos se llaman celdas y lo vamos a definir como una intersección entre filas y columnas. Servirá para ingresar datos. Y también conocemos el concepto de rango, que es un conjunto de celdas adyacentes, es decir, si una celda es un rectángulo, entonces un rango va a ser un conjunto de celdas adyacentes, así como se mira en esta foto. Pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Celda activa es la que está actualmente seleccionada. Usted logra ver que hay como una celda blanca. A esa se le llamará celda activa, que es la que va a estar seleccionada. El rango activo va a ser el que está actualmente seleccionado. Este rango seleccionado es el rango activo. Conocemos también que las filas están ordenadas. Aquí hay un error conceptual. Las filas realmente son las horizontales, las que van de izquierda a derecha, que están representadas por números correlativos, que van desde el 1 hasta el 1.048.576. Es el número de filas que tiene la hoja de cálculo. Y las columnas, que estas están de arriba hacia abajo, las verticales, están representadas por letras que van de la A hasta la combinación XFD. Es decir, va de la A a la Z y de ahí vuelve a empezar. AA, AB, AC, AD, ¿verdad? Y son 16.384 columnas. Tenemos la distribución de la ventana de Excel. Es bien importante también que conozcamos cada parte de la ventana, porque hay que llamar como las cosas por su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Silenciar. Para no decir, ay, ¿cómo se llama ese dibujito? Conozcamos las partes por su nombre. Aquí podemos observar que tenemos la barra de acceso rápido. Usualmente se encuentra el botón de guardar, deshacer y rehacer. Eso también se puede personalizar. Ustedes pueden quitar algún icono o agregar más iconos a la barra de acceso rápido. La barra de cintillas o las pestañas, que es donde tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, son las pestañas. La barra de título muestra el nombre del libro. Este es el nombre predeterminado, el libro 1. Y el nombre del programa, Microsoft Excel. El icono de ayuda, de repente usted necesita ayuda, lo puede hacer con ese icono. Los botones de control, minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. La barra de contenido de celda, la barra de fórmulas, es esta barra blanca que está acá. Aquí está señalando las columnas, que son las letras del abecedario que representan las columnas. Barras de desplazamiento, tanto verticales como horizontales. El zoom,
para ampliar o disminuir la vista, las diferentes vistas que se tienen en la hoja de cálculo, la vista normal, diseño de página, vista previa de salto de página, la barra de estado, que es aquí donde está la palabra que dice listo. La barra de estado nos da algunos datos, algunas veces de importancia, como cuando seleccionamos números, nos aparece, por ejemplo, la suma, el promedio, cuando ya usted esté trabajando el nivel avanzado, que también cuando trabaje macros, allí también usted va a ver información en la barra de estado. Los botones de desplazamiento, ¿qué son esas flechas que aparecen allí? Para desplazarnos entre hojas. Las filas representadas por números, las horizontales. El botón para seleccionar todas las celdas. Este pequeño botón que está antes de la letra A y antes del número 1. Ese es un botón que si se presiona, se selecciona toda la hoja. Este es el cuadro de nombre donde podemos observar el nombre de celda en el que estamos situados. En este momento, se está situado en la celda A1. Y las herramientas de celda cintilla, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí está el portapapeles, aquí están las herramientas de fuente, herramientas de alineación, número, estilos, celdas y modificar. El ingreso de datos a Excel también es importante describirlo, detallarlo, verificarlo, identificarlo, algunas diferencias. Por ejemplo, se pueden ingresar datos cuando en la barra de fórmulas. También se pueden ingresar datos directamente en la celda. Entonces, ve aquí que si estamos ubicados en la celda D2, se puede ingresar el contenido directamente en la barra de fórmulas o en la celda. Vamos a ver una explicación muy similar y como les digo, lo voy a hacer hoy nada más para que ustedes se vayan familiarizando con la plataforma. Usualmente... ¿Qué esperanzas con vos, mamá Mari? Usualmente no sé hacerlo... demostrar la plataforma en clase, a menos que ustedes lo requieran, ¿verdad? Si ustedes gustan, pues lo puedo estar mostrando. Generalmente no lo hago porque como ya es un trabajo individual, ¿verdad? Es un trabajo suyo para que usted lo vaya repasando y viendo. Pero ahora vamos a darle play a este video. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Soy tu docente Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos médicos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es libro 1, así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son
cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo, como por ejemplo en inicio, el grupo de trabajo portapapeles, fuente, alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, voy a ingresar, por ejemplo, mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto, como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda, así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte he escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico, únicamente, general para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos, como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien, les comentaba que abajo de los videos siempre vamos a encontrar un enlace que servirá para las prácticas. Usted lo descarga y pues por supuesto practica la resolución del mismo. En el archivo que está disponible en ese momento hay un... es un libro que tiene 4 hojas, ya se lo voy a mostrar. No más que les quiero enviar al grupo de WhatsApp, les quiero enviar un archivo para que lo practiquemos. Ese es el que vamos a iniciar practicando. Se los voy a adjuntar al grupo de WhatsApp para que lo podamos ir haciendo en este momento.
Es un PDF que se llama Ejercicio Introducción de Datos. Ese es el que quiero que vayamos haciendo en este momento. Les voy a mostrar este archivo, es el que descargué de la plataforma. Y vamos a trabajar en la hoja Ingreso de Datos, basándonos en la guía que acabo de compartirles al grupo de WhatsApp. Bien, tenemos como objetivo practicar la introducción de los distintos tipos de datos de Excel, tanto valores como fórmulas. Haremos este ejercicio paso a paso. Empezaremos por trabajar con valores constantes. Pues ya tenemos abierto Excel, vamos a realizar este ejercicio y de manera predeterminada, Excel está, su celda activa es A1. Iniciaremos en A1. Y vamos a escribir 1995. Para que el dato se introduzca a la celda, vamos a presionar Enter. Les recomiendo que si ustedes tienen un teclado, con un teclado numérico aparte, utilicen ese teclado. Es mucho más fácil. Claro, si tiene una laptop que no tiene su teclado numérico aparte, pues ahí toca utilizar los números de arriba. Pero yo en lo personal estoy ya tan adaptada y tan, ya no sé si llamarle mala costumbre, pero en los teclados grandes que tienen su teclado numérico aparte, a la derecha, utilicemos solamente ese teclado cuando tengamos que utilizar Excel. Es más fácil, es más práctico. Este es un dato de tipo número y por defecto Excel lo alinea a la derecha. Se fijó. Yo solo ingresé 1995 y automáticamente Excel, como es un número, lo alineó a la derecha. En el paso número 4 dice que vamos a situarnos en la celda A2. Ya estamos en la celda A2. Aquí lo podemos constatar también en el cuadro de nombres, que estamos en la celda A2. Ahora vamos a escribir 1.995. Pulsamos también la tecla Intro o la tecla Enter. Los números se pueden escribir con o sin punto de miles. Excel también lo alinea a la derecha. Fíjese que también lo alineó a la derecha. Ya sea que escribamos el valor con puntos. En la celda A3 vamos a escribir 1995,12. Mire lo que pasó. Flecha abajo también puede pulsar. Excel por defecto admite como símbolo decimal la coma. Fíjense que eso depende. Porque en mi computadora, si ustedes lo han podido ver, y yo creo que es la manera predeterminada, el punto me lo tomó como decimal. Pero la coma, en mi caso, en mi configuración en Excel, la coma para mi Excel no es decimal. Se fija que estas alineaciones automáticas son a la derecha y esta me la alineó a la izquierda. Entonces usted tiene que saber si su Excel, cuál es el punto o cuál es el símbolo que le admite para decimales. ¿Y cómo lo va a saber? Si el número automáticamente se alinea a la derecha. Esa es una forma de saberlo. Si se le alinea a la derecha con punto, pues eso le está tomando como decimal. Pero si le pone coma y le pasa como lo que me pasó a mí, la coma no es decimal para Excel.
Entonces eso usted lo ve en algunas configuraciones de computadoras. Se utiliza la coma como decimal. Las reglas corresponden a las de cualquier número decimal. Observa también que al pulsar flecha abajo, al igual que con la tecla intro, se introducirá el valor en de A3 y automáticamente el cursor se posicionará en la celda inferior. Pues en este momento ya estamos ubicados en la celda A4. Ahora dice que vamos a escribir en la celda A4 esos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Escribámoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire lo que pasó. Si el número no cabe en la celda, Excel lo visualizará con formato exponencial. Y mire cómo aparece. 1.23457E, formato exponencial, más 13. Es decir, hay 13 números más. Que equivale a 1.234567 por 10 a la 13, que sería ese el formato exponencial. Recuerde que lo que estamos practicando en este momento es el ingreso de datos. Y ahorita ya vimos un par de diferencias cuando estamos ingresando datos a las celdas. En A5 vamos a escribir menos 29.50. Pues para introducir un valor negativo basta con escribir el signo menos delante del valor numérico. Ahora en la celda A6 vamos a escribir el 2950 entre paréntesis. Enter. Mire que pasa lo mismo. Que Excel también lo tomará como un valor numérico negativo y lo modificará por menos 2950, tanto en la celda como en la barra de fórmulas. Voy a ubicarme en A6 y vea, así está en la celda y así se ve en la fórmula. Lo introdujimos entre paréntesis, pero se convirtió a negativo. Excel lo interpreta como negativo también. En la celda A7 vamos a escribir 12%. Excel también nos permite introducir un número como un porcentaje. Realmente 12% equivale a 0.12. Y miren, aquí tenemos el mismo valor tanto en la celda como en la barra de fórmulas. En la celda A8 vamos a escribir 12.7%. 12.7%. Lo que yo les decía. Para mí la coma, para mi Excel, la coma no es decimal. Entonces voy a escribir 12.7%. Que entonces ese sí ya lo toma como número. Desde ahí usted tiene que saber si su ingreso de datos está siendo correcto o no. Si usted está ingresando números, fíjese que esos números estén alineados a la derecha. Si los números y usted los quiere tratar como números y se le alinean automáticamente a la izquierda, revise porque entonces eso no está bien. Excel también admite decimales en los porcentajes, pero en la celda le asignará dos dígitos para los decimales. Yo solo escribí 12.7. Automáticamente él escribió 12.70. En la celda A9 vamos a escribir 1200. Yo no tengo ese símbolo, pero digamos, escribimos 1200.
Y podemos aquí regresar. Me voy a regresar a la celda. Y lo voy a buscar acá. Claro, en la guía dice euro. Pero para nosotros, pues el símbolo de moneda es este, ¿verdad? Para nosotros es el dólar. Pero igual, si ustedes quieren poner euro, pues ahí está. O español España, ahí está, ¿verdad? La moneda que ustedes quieran elegir. Vamos a poner euro entonces. Y mire cómo lo ubica, ¿verdad? Ponemos español España. Ese es el que tiene. Solo que automáticamente, yo solo escribí los números 1200. Automáticamente Excel le colocó la coma como miles y el punto como decimales. Excel visualizará en la celda el valor tal y como se introdujo. Mire aquí. En la celda vemos la coma, el punto, los decimales y el euro. Pero en la barra de fórmulas no lo vemos. Pero ya sabemos que eso está tratado como número. Recuerda que para comprobar el valor en la barra de fórmulas, basta con volver a situarse en la celda y mirar arriba en la barra de fórmulas, que es lo que yo he hecho en los tres ejemplos anteriores. Regresarme a la celda y mirar la barra de fórmulas. El símbolo monetario euro deberá escribirse correctamente, como les decía. Digamos que yo también allí puedo escribir el signo de dólar. Escribo el signo de dólar y escribo 1200. Ahí ya me agarró el formato. Ya me agarró el formato anterior. Excel tiene esa memoria, ¿verdad? Pero yo aquí puedo aplicarle el formato de dólar, que es el que comúnmente se utiliza. Si no, Excel lo tomará como dato tipo texto y lo alineará a la izquierda. Entonces, quedemos claros. Que si Excel automáticamente alinea el texto a la izquierda, es porque está tomado como texto, no como número. Y de eso hay que tener cuidado, porque a la hora de hacer las operaciones matemáticas, la fórmula, podríamos tener un error. En el paso 19, dice, sitúate en la celda A10. Y escribe 12 pleca 12. Mire lo que pasa. Queríamos introducir la fracción 12 entre 12. Sin embargo, Excel lo ha tomado como fecha y visualiza la fecha correspondiente a la fracción introducida. Para escribir una fracción, hay que colocar delante un cero y un espacio en blanco. Si no dejamos el espacio en blanco, Excel lo tomará como un texto. Como el valor introducido no es correcto, para sustituirlo por otro valor basta con situarse sobre la celda a modificar e introducir el nuevo valor. Me voy a regresar. Y con la tecla F2, que son las teclas que están arriba, aquí ya no me va a funcionar. Porque eso ya lo tomó como fecha. Entonces, mejor vuelvo a introducir 0 espacio 12 entre 12. Y ahí, pues, lo que ha hecho es resolverme la fracción. Ya no lo está tomando como fecha. Excel calcula automáticamente el valor de la fracción. Si el resultado de la fracción corresponde a un número entero, Excel coloca dicho valor en la celda y en la barra de fórmulas, y lo podemos ver. En la celda A11, escribe 0 espacio 1 tercio. 0 espacio 1 tercio. Y ahí, pues, Excel escribirá en la celda la fracción 1 tercio. Pero en la barra de fórmulas aparecerá el resultado final de la fracción. ¿Cuánto es un tercio? Es esto, 0.33333.
Y fíjense que por tiempo, porque también hay que ser puntuales, tanto a la entrada como a la salida, porque hay algunos que tenemos algunas actividades más. Entonces vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a continuar mañana. Así que les espero a una nueva sesión el día de mañana. Les agradezco mucho por haber estado hoy. Les felicito por haber iniciado. Así que sigamos. Mañana a las 7 nos vemos. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.